Bueno, desde el día de ayer nos hemos encontrado en la ciudad de Barranquilla. Tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el gerente de la ciudad y por el gerente de desarrollo social, dos personas encargadas desde el despacho del alcalde de estructurar la gran transformación de la ciudad de Barranquilla. Tuvimos la oportunidad de compartir esas buenas experiencias de cómo desde la parte social le han cambiado no solamente la vida desde el punto de vista de infraestructura, sino la inversión social a Barranquilla. Cómo hoy las personas a través de alimentación escolar, una atención integral en salud, una atención a la población desplazada, al espacio público, a mejoramiento de vivienda han logrado garantizar un cambio en la calidad de vida de los habitantes de Barranquilla. Quisimos venir y golpear las puertas de Barranquilla, una ciudad exitosa, un modelo, para lograrlo llevar a Chía, a esa gran apuesta en nuestros próximos 4 años de gobierno, si Dios lo permite, del gran parque metropolitano. Aprender de las experiencias exitosas es un elemento importante. Y hoy estamos en la ciudad de Cartagena, donde a los alcaldes electos nos están entregando desde el gobierno nacional la agenda y toda esa inversión que desde el gobierno nacional quieren llevar a las regiones. Seguimos trabajando en estos 59 días para preparar 4 años, 4 años de retos, para que Chía logre el camino del desarrollo y la confianza y la gobernabilidad. Un buen día para todos y una feliz noche para todos los ciudadanos de Chía.